Perfecto. Que parezca un accidente. Señorita Valeria, téngame preparado todos los informes para mañana. Sí, señor senador. Para mañana a primera hora van a estar listos. Senador McLuhan, ¿qué opina sobre una posible legalización de la marihuana? Mire, señorita, yo soy una persona muy democrática. Y como la mayoría piensa que no debería ser legalizada, yo opino lo mismo. Además, creo que no es bueno que los jóvenes puedan fumar marihuana libremente. Por otro lado, las encuestas de cifra lo dan como un claro ganador. ¿Usted ya se siente primer mandatario? No hay que cantar victoria, hay que esperar el resultado del escrutinio. Estas fueron las declaraciones del candidato a la presidencia por el Partido Naranja, Humberto McLuhan. En otras noticias, ayer Madonna publicó en su cuenta de Twitter que pretende comprar una estancia en nuestro país para poder plantar su propia marihuana. Me voy a llenar de guita con la rubia conchuda fumaporro esta. ¡Viva yo, carajo! Ay, Humberto, qué ordinario que sos. Ordinarios son los pichis esos que revuelven la basura. Si hicieran bien su trabajo, la ciudad estaría más limpia. Humberto, sos un monstruo. Vos no sos el candidato de los que luchan, de los pobres. No me hinché las pelotas, cerrá el culo. No me hagas enojar o te rompo la cara de un sopapo. ¡Timbre! Loco. ¿Contraseña? Sí, soy yo. Dale, te abro. Levántense, pelotudos. Pónganse prolijos que viene alguien importante. ¿Justin? No, no es Justin. ¿Es Batman? Tampoco es Batman. ¿Entonces es Justin? No, no es Justin. Ah, es Batman. No, Tuca, no es Batman. No, Piti, no es Justin. ¡Me cago en vos!
Yo soy Dios. Joder. ¿Vos sos Dios? Sí. Y te ordeno que te sientes. Berto, tanto tiempo. ¿Qué pasó que hacía como un mes que no venías? ¿Pero qué decís, Nao? Si vine la semana pasada y ayer me hiciste la entrevista. Ah, tenés razón. Ay, olvidado. Sentiste como mi casa. Digo, como la tuya. Voy a buscarte. Así que vos sos Dios. Pensé que eras más barbudo. ¿Puedes concederme tres deseos? No soy un genio. Soy Dios. Servite. Muy bien, gracias. Aquel le gusta Batman. Y a este de acá le gusta Justin Bieber. A mí me gusta Maiden, Iron Maiden. Pero en mi casa no se escucha esa música. No quiero que sea una mala influencia para mis hijos y salgan hechos unos reventados. ¿A vos te parece que el rock es una mala influencia? Bruce Dickinson, además de ser cantante, es piloto comercial, historiador, y además fue convocado para los Juegos Olímpicos del 92 como esgrimista. ¿Y vos, además de músico y camarógrafo, qué sos? Un buen tipo. Ser buen tipo no garpa. Hay que pisotear a los demás. Es un mundo competitivo, Paquito. Puede ser. Cambiando de tema, acá tenés el bicarbonato de sodio. Oh. Tomá. Perfecto. Qué rico que está este té, che. ¿De qué es? De Floripón, querido. De Floripón. Buenas noches. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Reventada. Mi despacho fue un infierno. ¿Qué haces vos? Siempre estudiando. ¿Y vos, boludo? Siempre jugando con la tablet. No empieces, papá. ¿Cuándo vas a hacer algo útil en tu vida? La comida está pronta. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, es la hora del discurso! Vamos a verlo. Buenas noches para todos los uruguayos. Quisiera aprovechar estos minutos para explicarles mi nuevo programa de gobierno para el siguiente periodo gubernamental. Queremos transformar este país con mucho más trabajo, más educación, más seguridad. Para eso contamos con un enorme equipo de gente capaz y honesta para realizar este nuevo país que queremos. Para lograr esta transformación necesitamos el voto de cada uno de los uruguayos. Además, quisiera agradecerle a RTV esta gran oportunidad que me ha dado para comunicarme con ustedes y agradecerles a ustedes su paciencia del otro lado de la pantalla. Buenas noches. ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Está bueno, no? ¿Y Gonzalo? ¿Cómo te fue con los exámenes? Bien, ayer me enteré que salvé Historia Universal. Muy bien, te felicito, así se hace. No como vos, atorrante, bobeando con esa guitarra y con la tablet. ¿Te estás preparando para ser humanístico? Humanístico, yo voy a ser artístico. ¿Y qué pensás hacer de tu vida? Y pienso dedicarme a la música. No. Vos vas a ser abogado igual que tu padre. Yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿No es verdad, mamá? Hacerle caso a tu padre. Pero insolente, atrevido. ¿Por qué mierda no podés ser como tu hermano? Tranquilo y sumiso. Porque no quiero ser un feliz esclavo del sistema laboral, ¿entendés? ¿Pero qué decís, guacho de mierda? ¡Andate para tu cuarto inmediatamente! Sos una mierda, compadre. Pues acordate de mí y del famoso dicho. Cada uno cosecha lo que siembra. ¡Uchi! ¿Llegaste temprano? Vine antes porque me tengo que ir temprano. Pero también porque quería estar un rato contigo, gatita.
¿Querés que sea una gatita o un puma? ¡Estás hecho una fiera! Estela, ¿qué te pasó ahí en la espalda? Fue Humberto, ¿no? Yo lo busco. ¿Y qué? ¿Y por eso te golpea? No pasa nada. Estamos bien nosotros. Estela, tenés que contarme lo que te hace. No sigas, Eduardo. ¿Y a dónde es que te vas ahora? Business lunch, baby. Business lunch. Good luck, darling. Bueno. Repetino la canción, a ver, de nuevo otra vez. Esa motranca le gana a todas las demás. ¿No sabéis lo que es en la cama esa mina? A ver, dame. ¿Eso lo querés? Sí, dame de tesis. Me da de tesis. Me dejó exhausto, loco. ¿Tesis? Nunca me habían hecho todo lo que me hizo esa. A ver, ¿qué? Contá. No te voy a contar porque soy un caballerito. Bueno, y al fin, ¿en qué quedó la cosa? ¿Pensás algo? ¿Decís algo? ¿Estás seguro de algo? ¿Vos querés saber si Humberto sabe de esto? Sí, sí. ¿Qué va a saber el cornudo ese? Además, se está comiendo a la secretaria y a esa le pago yo. Recibe el doble, mira. Pues está jugando con fuego. Ahí viene. ¿Qué tal, muchachos? No te vimos llegar. ¿Cómo andan? Todo bien. Mozo, vino. Bueno, ¿y de qué estaban hablando, muchachos? Del casino, sí. Del casino que vamos a poner el año que viene. ¿Dónde era que vamos, lo íbamos a...? En el Prado, bueno. Es lo mejor, digo, que va a funcionar, ¿no? Seguro. Seguro que ahí funciona. Bueno, el miércoles traen de la buena. 20 kilos por el norte. Buena en serie. Vos siempre tuviste un culo para la blanca. Si gano yo, te voy a nombrar mi ministro de Economía y Finanzas. Acepto. Menos mal que no aseguraste tu victoria. Porque en estas elecciones, el ganador soy yo. Ah, eso lo vamos a ver. Pero dejemos la rivalidad para las elecciones. Ahora me voy antes de que empiece la pelea. Hasta luego. Este borracho no aprende más. Mira quién habla. Vos no te quedas atrás tampoco. Mira que tu futuro político está en mis manos, ¿eh? Así que calladito la boca. Yo que vos cuido más a tu mujer. ¿Qué me querés decir con eso? Yo, en buen entendedor. Hace 25 años que estamos casados. Sí. ¿Y? Y hoy me dijeron que tenía que cuidarte más. ¿Sabes a qué se refería? ¿Por? Porque sospecho que me estás cagando con otro. Ay, Humberto, vos sos el único hombre de mi vida. Vos y nuestros hijos. Mejor así. No, Humberto, por favor, no, Humberto. No, Humberto, por favor, no. ¡Corranta, hija de puta! ¡Me están cagando! ¡Humberto, no me cagas! ¡Sos una mierda! Estela. ¿Qué pasa, papá? ¡Lo encuentro, mamá! ¡La vieron! No la vi. Qué viejo hincha pelota, vos. A ver qué hora es.
Pasamos a otras noticias. El candidato a la presidencia por el Partido Naranja, Humberto McLuhan, fue filmado teniendo relaciones sexuales con su secretaria en su propia oficina. Además, él mismo fue denunciado por violencia doméstica por parte de su esposa. Vos lo dijiste, viejo. Cada uno cosecha lo que siembra.